Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos todos. Les agradecemos a todas las personas que nos acompañan en esta presentación el día de hoy, domingo, aquí en Filey. Agradecemos muchísimo a la feria también por acoger a la UNAM, por acoger este proyecto que hemos desarrollado ya desde hace prácticamente pues, un año y piquito. Es Vindictas, un proyecto al que curiosamente le ha tocado nacer y desarrollarse un poco dentro de este mundo pandémico en el que estamos todos inmersos. Y pues bueno, es muy gozoso para la Universidad Nacional Autónoma de México, para la UNAM, poder decir que no nos hemos detenido, que podemos decir que hemos seguido con este empeño de hacer que la obra de nuestras escritoras, de las madres literarias que nos acompañan a lo largo de nuestra historia colectiva en cualquier lugar del mundo, poder enfocarnos en ellas. Vindictas, como ustedes saben, muchos de nuestras lectoras, muchos de nuestros lectores saben, pues hace este foco, recuperar. Y más que recuperar, ponernos en la mira a cada una de nosotras y a cada uno de nosotros, esas voces, esas escrituras que están ahí, que han estado ahí siempre, y que lo que ocurre, lo que ha ocurrido es que no hemos volteado a mirarlas, desde el ámbito editorial, desde el ámbito académico, desde incluso nosotros como lectoras y como lectores, desde nuestros libreros atrás, ¿no? O sea, desde ir a una mesa de novedades y preferir elegir la obra de un escritor varón a pensar qué nos puede ofrecer una escritora mujer. Desde ahí, desde la propia elección de nosotras y nosotros, está este empeño en que podamos reconfigurar nuestras maneras de acercarnos. Siempre que tenemos estas exposiciones en torno a Vindictas, es una invitación también a que ustedes, como lectoras y como lectores, realicen este ejercicio en sus libreros y vean de la totalidad de ellos cuántos libros han sido escritos por nuestros compañeros varones y cuántos libros de su librero tienen ustedes que hayan sido escritos por mujeres. Y les aseguro que se van a ir de espaldas porque incluso cuando nos consideramos lectores abiertos, lectores cosmopolitas, lectores que traspasan géneros, fronteras, tiempos, se van a ir de espaldas de ver que quizá su biblioteca de libros de escritos por mujeres a lo mejor se reduce a quizá solo medio peldaño o un cubito, en fin, unos cuantos títulos. Yo quisiera ahora darles la bienvenida y presentarles a ustedes a los dos escritores que nos acompañarán. Agradecerles, decía también, no solo a la feria, sino al maestro Carlos Martín Briceño, que nos ha acompañado en esta aventura para presentar y conversar con Silvia Cordoliani. Y bueno, hablar un poco de esta antología Vindictas que hemos realizado acá en la UNAM. Carlos Martín Briceño, ustedes lo conocen muy bien, es un escritor notable en México, es un escritor de Yucatán, de Mérida, es narrador y él ha obtenido varios premios nacionales e internacionales, entre ellos está el de cuentos Max Aub en 2012, un premio que se convoca desde España, el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares en el 2018, por su antología, este fue un reconocimiento que se le otorgó por su antología personal de La Vasta Piel, y también tiene uno de los más notables o premios importantes aquí en nuestro país, que es el premio de cuento Beatriz Espejo. Beatriz Espejo, que también es una de nuestras escritoras mexicanas a las que queremos voltear a ver cada vez con mayor reconocimiento. Este premio, el Nacional de Cuento Beatriz Espejo, lo recibió el maestro Carlos Martín Briceño en 2003
y tiene también el de la Universidad Autónoma de Yucatán. Él es narrador, decía, tiene varios libros de relato y también novelas. Es autor de Mártires del Freeway y otras historias, de Caída Libre, de Moctezuma Revenge, que es la venganza de Moctezuma, una palabra, una frase que en México utilizamos mucho, Moctezuma Revenge y otros deleites, un libro del 2014, de La Vasta Piel, esta antología personal que les comentaba por la que obtuvo el premio José Fuentes Mares, es un libro del 2017, y La Muerte, bueno, este que ya estoy pasando a sus obras de novela, es que esta es una obra de novela, La Muerte del Ruiseñor, que también es un libro del 2017, también es cronista, que tiene un libro de crónica titulado Viaje al Centro de las Letras. Este sería el más reciente, del 2018, cuando el mundo decía todavía no era tan pandémico, o mundo prepandémico. Él es cuentos, tanto cuentos suyos como fragmentos de novela, etcétera, crónica, están reunidos y aparecen en varias antologías nacionales y extranjeras, y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ustedes saben, pues, el sistema mexicano apoya a nuestros creadores y del cual, desde luego, siempre es un honor, un privilegio pertenecer. Y nuestra invitada principal, nuestra invitada estelar, que es Silda Cordoliani. Ella está incluida, les decía, en esta antología de cuentos Vindictas, Vindictas Latinoamérica, escritoras de Latinoamérica. Y Silda Cordoliani es también no solo una pluma, una investigadora, una editora también muy, muy importante, no solo en Venezuela, sino en el ámbito literario de Latinoamérica. De ella les quiero comentar varias cosas. Voy a empezar diciéndoles que es una escritora de primer nivel, es una editora de una muy, muy extensa trayectoria también. Ella estudió letras en la Universidad Central de Venezuela, la UCV. Cuando digo que es una editora de una extensa trayectoria, quiero decir que también por sus ojos han pasado libros importantes, libros notables que han conformado catálogos editoriales que nos han puesto a leer desde otro punto de vista, ¿no? Un editor, Silda como editora, también ha incidido, ha podido incidir en ese buscar otra mirada, y eso es una labor que debemos reconocerle siempre. Silda Cordoliani, la maestra Silda Cordoliani, realizó estudios de posgrado en cine y literatura en la Universidad de Barcelona, en España, y es autora de los libros Babilonia, La Mujer por la Ventana, En Lugar del Corazón, Tiempo de Ratas Fritas y Verdades, Mentiras y Silencios, títulos que desde su mera evocación dan ganas de leerlos, ¿no? Es decir, ¿qué es esto de una rata frita y verdades, mentiras? Además de contar con varios títulos en coautoría y que circulan a nivel nacional e internacional, también ha recopilado testimonios de escritoras y escritores venezolanos en Pasaje de Ida, y ha publicado un volumen de ensayos sobre cine, que se llama Sesión Continua. A ella se suman, en su versatilidad en la escritura, dos series de libros sobre arte, patrimonio cultural, y algunos cuentos suyos también han sido traducidos a diferentes idiomas, lo cual es una gran ventaja para poder conocer su obra en otras latitudes, además de que también forman parte de antologías que circulan tanto en Venezuela como en el extranjero. Bueno, les decía que en esta versatilidad de Silda Cordoliani, como editora, como escritora de cuentos para niñas, para niños y para niñas, como investigadora sobre el arte, el patrimonio cultural, como narradora, pues es muy
muy importante para nosotros poder tenerla aquí. En la UNAM hicimos, y les voy a compartir brevemente la pantalla para darles paso a nuestros invitados, en la UNAM hicimos una serie de infografías, una exposición que ahora circula en Casa del Lago, para dar a conocer a nuestras autoras de una manera mucho más cercana, fresca, con las jóvenes generaciones. Y Silda Cordoliani forma parte de esta exposición que pueden encontrar ustedes en Casa del Lago Virtual. Los invitamos a que se acerquen a ella. Y aquí está Silda Cordoliani en la visión de Paloma Valdivia. Paloma Valdivia, una joven también, bueno, no tan joven, pero digamos una mujer en plena producción del arte gráfico. Esta es su mirada hacia Silda, en la que nos presenta igualmente pues algunos de sus títulos, que bien me decía Silda, es Tiempo de Ratas Frías y otras historias, del 2014, en fin, es algunos datos de vitales de ella misma, y esta metáfora de Silda viendo el cine, siendo iluminada por la narrativa, y con esta mariposa también en su cabeza para dejar expresar toda la imaginación y las ideas que ella tiene por contarnos. Les dejo entonces pues el paso al maestro Carlos Martín Briceño para que él pueda compartirnos esta visión que ha tenido, esta impresión que le ha dejado Vindictas, cuentistas latinoamericanas para poder entrar ya en materia y poder escuchar a Silda Cordoliani, que les repito, es un lujo, verdaderamente un lujo poder tenerla aquí en Filey, en México, y escucharla. Muchísimas gracias, Silda, por estar aquí. Gracias a todos los organizadores de Filey y a Carlos por esta presentación de Vindictas Cuentistas Latinoamericanas. Los dejo con él. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Paola, por las presentaciones. Y muchas gracias, antes de empezar, a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, ¿sí?, y a la UNAM también, por permitirme presentar y leer este libro de Vindictas, Cuentistas Latinoamericanas, publicado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, y compilado por Socorro Venegas y Juan Casamayor, ¿no? Yo sé, antes de leerles un texto que preparé, yo sí quiero comentarles que cuando supe que iba a haber en Vindictas, porque Vindictas es una idea de la UNAM, de Socorro, de hacer libros de mujeres que no han sido tan visibilizadas, y habían hecho antes, si no me equivoco, 5 novelas que ya se publicaron dentro de esa colección, pero no había habido un libro de cuentos, y el cuento pues es un género que normalmente las editoriales no le ponen tanta visibilidad. Me dio muchísimo gusto porque dije, bueno, si ya están haciendo novelas, la UNAM, Vindictas, creo que lo que correspondería ser una antología de cuentistas, y afortunadamente sale esta antología, y no solo eso, sino que además me invitan a presentarla con Silda Cordoliani, una de las autoras incluidas, ¿no?, de las 20 autoras incluidas. Entonces, imagínense mi felicidad y mi gozo, porque yo soy un férreo defensor del relato corto, del cuento, ¿sí? Cada vez que tengo oportunidad, digo que el cuento es mucho más complicado que la novela. Siempre se minimiza porque los lectores no le tienen tanta pasión, pero el cuento, y Silda no me va a dejar mentir, es un detalle y una relojería fina que es tan complicado que la mayor parte de los narradores prefieren hacer novela. No, prefieren hacer novela porque se cansan de estar haciendo cuentos, se les va la vida, entonces esto provoca que haya más novelistas que cuentistas en el mundo de las letras. ¿O no, Silda? Creo que estarás de acuerdo conmigo. En un cuento se te puede ir la vida, y cuando terminas son 5, 7, 10, 15 páginas y dices, tanto tiempo tardé en hacer un pinche cuento.
y cuando pude haber invertido ese tiempo en hacer una novela, que seguramente me la van a comprar con más facilidad cualquier editorial. Y tú que estuviste al frente de una editorial, también podrás confirmar lo que te estoy diciendo, ¿no? Las editoriales, para bien o para mal, o para mala fortuna de los cuentistas, siempre han elegido a la novela por encima del cuento. Pero hoy, afortunadamente, no es el caso. Tenemos una antología, Invictas, una antología, que ya está aquí, la tengo aquí en mis manos, que nos permite ver de una manera, yo diría rápida, porque un cuento no se debe leer rápidamente, se debe leer, eso sí, de una sentada, pero se debe leer con mucha conciencia, con mucha concentración, porque el cuento es lo que nos exige, estar, meternos, estar allá adentro. Esta antología yo la leí, la disfruté, un cuento tras cuento, y también, afortunadamente, el libro tiene al final la historia más o menos de las escritoras, por qué escribieron, cómo lo escribieron, y tiene un prólogo delicioso donde Juan Casamayor y Socorro Venegas platican por qué le hicieron la idea. Tal suerte que cuando uno termina de leer el libro, siente haber conocido de cerca a las autoras, haber vivido con ellas su proceso de escritura, y también siente que todavía nos falta muchísimo por conocer de las escritoras latinoamericanas, y que lo que nos han vendido, como bien apunta el prólogo y la contraportada, como el canon de la literatura latinoamericana, no es tal, que nos falta muchísimo y que estamos a tiempo. La prueba es Invictas. Escribí un texto, que voy a leérselos, se llama Controvertir el canon, y conforme lo vaya leyendo, voy a ir haciendo algunas anotaciones, que también Silvia, si tienes algo que comentarte, lo agradecería que lo intervinieras para que no también cansemos tanto a nuestros espectadores, ¿no? Que es la razón por la que estamos aquí. Y comienzo. Dice, controvertir el canon. Al saber que la colección Vindictas de la UNAM en uno de sus tomos iba a incluir una antología de cuentistas latinoamericanas, esta vez en coedición con el sello Páginas de Espuma, malicié que sería un volumen excepcional, verdadero hito para quienes cultivamos esta vertiente narrativa. Es un hecho que las grandes editoriales minimizan el cuento, género que solo publican cuando quien lo solicita ha conseguido cierto renombre en la novelística. En el presente caso, la apuesta era segura, pues la selección y edición recaerían en dos artistas que desde sus trincheras individuales se han dedicado a la promoción audaz de la buena literatura. Y me refiero, ya he dicho, a Socorro Venegas, que está en la UNAM, y Juan Casamayor, el editor de Páginas de Espuma. Vindictas, cuentistas latinoamericanas, es una promesa cumplida. Este libro, bien lo apunta Jorge Volpi en la contraportada, surge con la intención de cuestionar si realmente conocemos los grandes cuentos del siglo XX, reuniendo a 20 autoras notables por décadas invisibilizadas a pesar de la calidad de sus plumas. Revisamos varias antologías canónicas de cuento hispanoamericano y latinoamericano del siglo XX, antologías que tuvieron y tienen reediciones. La ausencia de escritoras es asombrosa. Esto lo denuncia Socorro Venegas en ese ameno conversatorio que les decía, hace las veces de prólogo, donde dialoga con Juan Casamayor. Y esto es cierto. Lo verifiqué con el famoso libro de Seymour Menton, que todos los cuentistas conocemos. Se llama El cuento hispanoamericano, Antología Crítica Histórica, publicado por primera vez en 1964 por el Fondo de Cultura Económica. Aquí en este libro, la selección de 50 escritores propuestas por el recopilador, y que es el libro, hay que decirlo, se ha vuelto una referencia bibliográfica ineludible en la mayoría de los trabajos de investigación sobre narrativa hispanoamericana, solo incluye a 3 mujeres: la argentina Luisa Valenzuela, la puertorriqueña Ana Lidia Vega y la chilena María Luisa Bombal. Así que las editoras Socorro Venegas y Juan Casamayor, que para justicia del género acordaron el uso inclusivo del plural femenino, por eso dije las editoras, tienen toda la razón cuando afirman que, como en muchos otros campos, los lectores han perdido ni más ni menos que la mitad de la creación literaria, concebida por la otra mitad del mundo, han perdido la mirada de las mujeres, su mundo interior contado por ellas mismas. En mi caso,
Acepto con sonrojo mi desconocimiento de la obra de la mayoría de las escritoras incluidas en Vindictas. Había leído a mi paisana María Luisa Puga, prolija escritora, célebre por la novela Las posibilidades del odio, así también algunos cuentos de las caribeñas Rosario, Ferret y Mirta Yáñez, porque en mi lugar de residencia, Mérida, desde donde estoy leyendo, el sureste de México, existe un marcado interés por la cultura de las islas cercanas al canal de Yucatán y en consecuencia de sus literaturas. Precisamente este universo silenciado al que se refieren las escritoras es el que Vindictas ofrece al lector desde el primer cuento, que se llama Inmóvil Sol Secreto, donde María Luisa Puga narra en primera persona con una prosa rica en metáforas el ocaso de una pareja que ha resuelto viajar a la exótica isla griega de Cefalonia para salvar una relación resquebrajada por la infidelidad de la protagonista. Los celos son una cosa terrible, sí, y la culpabilidad es otra, como una catástrofe natural, arrasan con todo. Así lo escribe María Luisa, remitiendo a otro cuento que también se centra en la emancipación de la mujer, La sangre florecida, de la paraguaya Susy Delgado, narradora bilingüe, donde una abuela en el ocaso de su vida es contagiada por su esposo de una enfermedad venérea, lo que la lleva a acabar con él. La sangre solo se hace justicia con la sangre, así lo dice. Otro cuento no menos impactante es Soledad de la sangre, de Marta Brunet. Es un drama ambientado en el campo chileno, y aquí la fuerza de la mujer se impone por encima del machismo. Emma Tosh, que la sangre es el hilo conductor que hermana a varios de estos relatos, nótese. Tal es el de la panameña Bertalicia Peralta, Guayacán de Marzo, en el cual la embarazada Dorinda decide eliminar y descuartizar a su pareja porque le da vida de perro antes de que acabe con ella, porque se atrevió a decirle que iba a sacarse al hijo. En este tenor leemos de la costarricense Magda Zavala la historia de la negra, en de la que amó a un toro marino, quien con paciencia aguanta un lustro antes de armarse de valor y abandonar al marido que constantemente la amenaza. No vayas a dejarme nunca, ¿me oís? En Reunión, la ecuatoriana Hilda Holtz nos muestra una mujer angustiada por su olor personal que suscita la incomprensión de su pareja y el rechazo social. Es un cuento realmente extraño, pero que uno se solidariza con la mujer cuando el marido la va rechazando porque siente que ella nunca huele bien, ni siquiera en las reuniones sociales se avergüenza de ella. En el volumen son varios los relatos que anticipan la lucha por los derechos de la mujer, esa que hoy se libra abiertamente en diversos escenarios. Son historias escritas en una época en que la liberación femenina, imagínense, era solo para adelantadas a su tiempo. Este hecho lo constatamos en el cuento de la dominicana Ilma Contreras, La Espera. Es un texto brevísimo que habla de la atracción entre dos mujeres, un tema seguramente muy incómodo para aquellos días. Asimismo, en el durísimo cuento de la hondureña Mimi Díaz Lozano, Ella y la Noche, donde una mujer sufre el desprecio de su marido cuando éste advierte que dio luz a un varón muerto. Muerto de cis, nació en silencio el pendejo, esta bestia, señaló a la madre, esa bestia no pudo ni siquiera parir bien. Así es como se refiere el hombre a la esposa dentro del cuento. Y también en el cuento de Largo Aliento de la colombiana Marvel Moreno, Barlovento, en el que la liberación de la protagonista cobra forma a través de un encuentro sexual furtivo con un mandinga en medio de la selva. Hay algunas historias admirables por la sutileza con que sus autoras cuestionan el status quo de su tiempo mediante su prosa. Nadie llama de la selva de la cubana Mirta Yáñez narra la situación de una anciana y un can, cada cual en su respectivo nicho espera inútilmente desde el vedado noticias de sus seres queridos, quienes han partido de La Habana en busca de mejor vida. En esta ciudad no se puede ser alegre y bonita, rezongó Lucha, porque la gente murmura. Este es el tenso inicio de otro cuento, Las chicas de la yogurtería, escrito por la peruana Pilar Dugui, quien cuestiona sin concesión los prejuicios provincianos de los habitantes de Ayacucho ante la pandemia del SIDA.
En el mismo tono está Sur, brillante cuento de nuestra invitada Silvia Corugliani, en el que su personaje principal, un oficinista, tras perder el empleo, se ve atrapada en las redes del sexo servicio. Ya tendrá tiempo ahora, Silvia, de contarnos un poco más de esta historia que me llenó de intriga en algunos casos, y también contarnos cómo la concibió. Su influencia cinematográfica es clara a lo largo de todo. En otros de los relatos, los protagonistas decidieron tomar las riendas de su destino y afrontar los riesgos al descubrir que valen por sí mismas, no necesitan el aval del varón. Cuando las mujeres quieren a los hombres y el occiso de la puertorriqueña Rosario Ferré y la boliviana María Virginia Estensoro, respectivamente, son notables relatos que analizan el adulterio desde perspectivas muy distintas, pero concurren en la idea de la emancipación femenina. La generosidad del paisaje que nos ofrece la antología es todavía más rica por su impecable factura y, sobre todo, la frescura de su propuesta. Hay un sexteto de cuentos que vale su inclusión. Me refiero a Desaparecida, de la guatemalteca Ivonne Recinos Aquino, y a Una perfecta desconocida, de la nicaragüense Mercedes Gordillo, ambos permeados por una fantasiosa alteridad. A Muerte por Alacrán, de humor negro, conseguido por la superposición de planos de la uruguaya Armonía Somers, a Jacinta Piedra, de la salvadoreña Mercedes Durán, es un texto conseguido para rescatar la memoria rural, a Locura, de la española María Luisa Elio, que explora ese otro infierno mediante el contraste de voces, y a Cómplices de extraños juegos, donde la argentina María Luisa Luján de Campos, valiéndose del monólogo y desde la perspectiva infantil, da cuenta de la cruda realidad del mundo. Las seis son historias alejadas de la norma, inteligentes, que de estar suscritas por plumas masculinas, seguramente habrían sido exponencialmente celebradas al momento de su publicación. Vindictas repara esta injusticia. Vindictas es un libro en el que las antólogas decidieron poner en manos de los lectores cuentos que debían de haber estado ahí siempre. Busca visibilizar el trabajo de narradoras capaces, confrontando el canon literario del siglo pasado y haciéndonos conscientes de que aún no conocemos todos los grandes cuentos latinoamericanos de la última centuria. Leer esas autoras constituye un homenaje justo a su coraje y entereza para escribir y publicar en su tiempo, aún sin tener, como decía Virginia Woolf, una habitación propia. Silda, esta es una mirada muy general de todos los... Sí, pero muy buena, un buen recuento. Un buen recuento para que la gente se anime, es un recuento donde... doy una visión general de los cuentos, cómo me sentí, qué es lo que leí, cómo lo viví. Pero especialmente aprovechando que estás tú acá, me gustaría que nos contaras o que le contaras a la gente que está con nosotros un poco más de tu cuento, de tu historia personal y qué significa también para ti estar incluida dentro de Vindictas. Bueno, por supuesto que para mí fue una sorpresa cuando me llamaron para esta antología y también ha sido un gran honor. Muchas veces también, no solo las mujeres nos hemos acostumbrado bastante a menospreciarnos nosotras mismas, y creo que, bueno, eso tiene que ver con todo el entorno, por supuesto. Bueno, con este relato en específico, yo tenía algo para leerles, pero ¿quieres adelante? Claro, por supuesto. Relato antes o si voy con mi presentación propiamente. Creo que mejor hago mi presentación primero. Y después platicamos un poco de tu relato. Muy bien. Sí. Adelante. Bueno, antes que nada, por supuesto, agradecerle a la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, a Paola, a la UNAM, y repetir eso, que me siento muy honrada de formar parte de esta antología. Aquí en esta antología nos vamos a encontrar a autoras olvidadas y a otras no tanto.
aunque a juzgar por los relatos recopilados, ciertamente todas ellas deberían ocupar un lugar mucho más destacado dentro de la literatura de lengua española. A pesar de que ya conocía varios de sus cuentos, leer este libro fue para mí una fuerte experiencia. Por sobre la calidad propiamente literaria de cada texto, se extiende un mismo discurso sostenido por una serie de mujeres que van pasándose de mano en mano una fuente de luz develadora. Y en ese sentido lo captó muy bien la ilustradora, la que hace las ilustraciones del libro. Es cierto, las ilustraciones son maravillosas, es cierto. Conseguir esto en una antología de este tipo no resulta fácil, por lo que es necesario destacar también el trabajo de sus antólogos, no puedo decir antóloga, Socorro Venegas y Concha Sotomayor, empeñados ellos en rescatar algunas voces de esa otra parte de la humanidad que hasta hace poco apenas se escuchaba. Si tuviera que titular esta presentación, escogería una frase del cuento Las chicas de la yogurtería, de la escritora peruana Pilar Dubi, que como ya dijo Carlos, está recogido en la antología. La frase dice, es una cama muy grande para ti. Como es lógico suponer, la dice un hombre con intenciones de que lo inviten a compartirla. Pero además de su sentido inmediato, resulta una metáfora perfecta de cómo las mujeres hemos estado condenadas a que el mundo, más allá del ámbito hogareño, sea muy grande para nosotras. Cualquier otro espacio alcanzado fuera de ese pequeño recinto privado se presenta como una verdadera conquista. Por eso cuando se habla de la omisión de la mujer en la historia de la literatura, siempre insisto en no verlo como un problema específico de la escritura ni de las artes en general, ni siquiera del mundo de la cultura. Sabemos que el asunto involucra todas las áreas del saber y todos los aspectos de la sociedad. Sin embargo, no podemos obviar que la literatura, como arte de la palabra, que es nuestro medio fundamental para nombrar el mundo y la experiencia humana, posee una capacidad comunicativa superior a la de cualquier otra expresión artística. La literatura siempre cuenta, o expresa y comunica ideas, sentimientos, emociones. En otras palabras, aparte de arte, ella contiene una clara cualidad testimonial. En ese sentido, me atrevo a decir, la escritura de las mujeres podría entrañar o podía entrañar una velada o explícita amenaza contra el orden social. Se halla también el temor a su palabra, la cual no solo puede mostrar un pensamiento propio y original, sino también las enormes injusticias sufridas. Es fácil imaginar a miles de mujeres a través del tiempo destruyendo ellas mismas por propia decisión o por imposición ajena sus escritos, así como a miles de herederos arrojando al cesto de basura o al fuego las páginas escritas por sus madres o abuelas. Diarios, correspondencias, narraciones, pensamientos perdidos para siempre. Publicados o no, la historia de la humanidad debe estar llena de libros escritos por mujeres que fueron quemados, destruidos, desaparecidos. Sacar a flote lo que aún queda es una tarea encomiable y, de más está decirlo, demasiado necesaria. Cuando bien entrado el siglo XX, las mujeres, me refiero específicamente a las académicas en este caso, cuando las mujeres iniciaron el rescate del pasado como escritoras,
No solo se les comenzaron a revelar una serie de nombres y de obras ocultas o relegadas, también estaba apareciendo una rica fuente documental que ayudaría a construir una historia que poco tenía que ver con grandes gestas y transformaciones sociales. Una historia menuda de experiencias y maneras de estar en el mundo de unos seres menospreciados y silenciados. Dice Patricia Spax en su libro La imaginación femenina, las escritoras, por circunstancias históricas fácilmente discernibles, se han preocupado de asuntos más o menos periféricos a los problemas masculinos. Estos asuntos periféricos a los problemas masculinos presentan un amplio espectro a pesar de estar vedada la experiencia de la afuera. Es mucho lo que se concentra en el espacio doméstico, desde las historias de bogotes hasta el reconocimiento del cuerpo, pasando, claro está, por la sempiterna presencia o ausencia del hombre. Ese territorio que todas las mujeres tenemos en común a través de los tiempos y las geografías, ese casi único espacio permitido que es el hogar, contenedor de la vida conyugal y la maternidad, fue hasta hace poco tiempo tema por excelencia de las escritoras. Aquí, en esta antología, tenemos una muestra magnífica de ello. Empezando por la civilizada pareja de María Luisa Puga, que viaja a una isla griega esperando resolver así sus problemas maritales, hasta las tragedias rurales, llenas de dolor y enormes rencores, de Mí, Díaz Lozano, Susi Delgado, Marta Brunet y Bertalicia Peralta. Y en medio de estos extremos, los relatos de Rosario Ferré y de Magda Zavala, reveladores de un infinito amor-odio hacia esa figura masculina centro de la vida. En el primero, la dama y la prostituta se funden en una sola, porque de alguna manera son la misma ante la mirada del común amado difunto. La protagonista de Zavala no solo gusta de escuchar las infidelidades del marido, sino que hasta llega a excitarse con él. Quiero detenerme especialmente en las cuatro historias rurales que antes mencioné, porque el ambiente de carencia, elementalidad y barbarie en que se desarrollan, en mayor o menor medida, presta el marco adecuado para diseccionar los sentimientos de sus protagonistas hasta dejarlas en la propia carne viva. Tras la lectura de cualquiera de estos cuatro cuentos, especialmente, se viene abajo de manera estruendosa lo que Siri Hosbeck llama el estigma de lo femenino y que describe como lo pequeño, suave, débil, emocional, sensible, doméstico y pasivo. Estos cuatro relatos son relatos titánicos, de enorme fuerza y ferocidad, en cuyas tramas existen varios rasgos comunes. Allí está el recinto hogareño, cómo no, pero también ese detestado personaje masculino que humilla y avasalla a la mujer y que es el detonante último de la acción. Retomando la idea inicial de poco conveniente o incómodo que resultan ciertos temas en manos de la escritora, no me extraña para nada que estos cuentos no hayan tenido hasta ahora la trascendencia que merecen. No son historias extremas de matrimonios mal avenidos. Son más bien la exposición de un cáncer social que solo una voz femenina es capaz de describir con tanta eficiencia narrativa. Que la misma, idéntica monstruosidad se repita en cada uno de estos cuatro cuentos no es casual. Es la prueba de que el mal existe y convive con nosotros. Las heroínas de estos rabiosos relatos, de estos cuatro rabiosos relatos, son mujeres abiertamente sojuzgadas, con una sexualidad desfigurada y un cuerpo perdido, o, en todo caso, entumecido por la violencia. El cuerpo femenino,
que pareciera solo capaz de revelarse a través de la mirada masculina, es tema de larga data y por lo tanto también de inquietud constante de la literatura de mujeres, especialmente de aquellas pertenecientes al periodo que abarca Vilcas. 3 o 4 generaciones de escritoras que funcionan como bisagra entre las que posiblemente se autocensuraba, entre las que posiblemente se autocensuraban y aquellas que hacia finales del siglo XX comenzaron a asumir el tema del cuerpo y la sexualidad con admirable naturalidad y gracia. En este sentido quisiera estar otros 3 cuentos de la trilogía, comenzando por Desaparecida de Ivonne Resinos Aquino. A última hora de la tarde, una mujer desnuda se detiene en el reflejo cada una de sus partes, de los pies a la nariz, y allí para, no puede continuar, porque junto con la lenta desaparición de la luz del día, su cuerpo se ha ido desvaneciendo hasta desdibujarse por completo en la oscuridad del espejo. Como cierre y respuesta a este frustrado intento por reconocerse, se escucha un grito surgido de más allá del reflejo. El mismo grito que hemos oído en 2 cuentos, de estos cuentos rurales que les comenté. Para mí es el mismo grito. Un final muy distinto en cuanto a esto del cuerpo es la jubilosa, cito, jubilosa conciencia de su propio cuerpo que obtiene la joven heroína de Marvel Moreno al cumplir con una suerte de ritual sexual establecido por una lejana antepasada en medio de una salvaje selva costanera. No obstante, yo diría que la auténtica conquista de la identidad femenina a través del cuerpo la ofrece Hilda Holst en un perturbador relato donde el olor a sexo de una mujer aumenta cada vez más hasta impregnar absolutamente todo su alrededor. Al principio trata de esconderlo con baños y perfume, pero finalmente termina por aceptarlo, por gustarle, por comprender que ese olor que su cuerpo despide es inherente a ella. Mientras, ahora sí me gustaría que pusieran la fotografía, ¿será posible? Un momento. Bueno, mientras preparaba esta presentación, empezó a correr por las redes esta fotografía con un breve texto donde se decía que estas 2 señoras fueron parte de un club que ellas tuvieron que fundar, un club femenino de escaladoras. En principio, ellas quisieron formar parte del club de escaladores, esto es en Edimburgo, unos peñascos muy famosos que hay en Edimburgo. Ellas pidieron formar parte del club de escaladores de Edimburgo. Y la posibilidad les fue negada, porque ahí solo se aceptaban hombres. Entonces ellas decidieron formar su propio club de escaladoras. Ahí las vemos con muy elegante, aunque los trajes parecen muy poco apropiados para lo que están haciendo, ¿no? Bueno, cuando vi esta foto y vi ese comentario, me acordé de un amigo escritor que me comentó que cuando supo de esta antología, me dijo, pero ¿por qué solo mujeres? Sí, en Latinoamérica también hay muchos magníficos escritores que han sido olvidados y relegados. Bueno, yo la verdad es que cambié la conversación y no quise
meterme en el asunto porque me iba a llevar un largo rato de exposición. Pero luego, y eso a veces me aburre mucho, pero luego cuando vi esta foto y vi ese comentario, dije, pero si le he podido contestar de una manera mucho, muy escueta y sencilla. Mira, si nunca nos han permitido pertenecer al club de los hombres, pues nosotras mismas tenemos que ver cómo hacemos para crear un club. Eso me recuerda también a la pequeña Lulú y a Toby, ¿no? Y bueno, sí, esa es la única manera de que las mujeres dejemos de ser unas víctimas relegadas. Si tenemos que hacerlo nosotras, lo tenemos que hacer nosotras. Lo han hecho, Silvia, lo han hecho ahora como invictas. Silvia, me comentan que nos... Quería decir esto que acabo de decir no es del todo justo para este caso, porque bueno, está el editor Juan Casamayor como antólogo y está Volpi como impulsor del proyecto, ¿no? Bueno, eso era todo, gracias. Silda, me comenta que nos queda muy poco tiempo. Si quieres comentaros un poquito de tu texto, de tu cuento. Bueno, sí, fíjate, mi mamá se mudó a un pueblo de frontera llamado Santa Elena de Oirén, que queda a pocos minutos de la frontera con Brasil. Eso fue hace muchos años. Y yo recuerdo que la primera vez que fui a visitarla, fui en autobús con una amiga de ella, una señora ya mayor también, como mi mamá, y nos pararon en varias alcabalas, y en todas las alcabalas nos preguntaban cuál era nuestro oficio, a las mujeres, a los hombres no les preguntaban, qué íbamos a hacer al sur. Y recuerdo que, bueno, la mayoría de las mujeres decían ama de casa, peluquera, o todas, ama de casa, peluquera. Tanto así que cuando a mí me preguntaron, yo dije ama de casa, porque no me iban a creer otra cosa. Y luego alguien me comentó, claro, porque es que todas las que dicen peluqueras sabemos que van al oficio de la prostitución. Y eso me quedó. Ahí viene la historia. Muy bien. Bueno, Silda, pues muchas gracias por tus palabras, por tu texto, por estar presente, por estar dentro de la antología. Tenemos que terminar, el tiempo nos está comiendo. Agradecemos mucho a la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán por darnos esta oportunidad de presentar el libro Vindictas a la UNAM, por haberlo editado junto con Páginas de Espuma, a los editores que no están acá, pero muchas gracias por permitirnos a los cuentistas y los lectores conocer las voces como la de Silda, que nos tienen mucho por decir. La literatura no se acaba y estas cuentistas nos demuestran que no conocemos a todos los cuentistas latinoamericanos importantes. Gracias, Silda, y gracias a todos por su presencia. Los invito, por supuesto, a conseguir el libro y adentrarse a Vindictas. Gracias.